de Ramón, en el caso de Jocelyn Ramírez, que nos ha dado la oportunidad. No le gusta que la saquen como lo hay. Esta de proporciones, siempre le he dicho, una de proporciones épicas, como decimos nicaragüenses. ¿Cómo ves la pelea del Gallito Rojas, que va a ser un gran atractivo? ¿Vos sabés que el Gallito tenía rato no pelear en Nicaragua? Claro que sí, acordémonos que Byron Rojas viene desde el mes de agosto de inactividad, ha tenido muy buena actividad él, ahora que está con la empresa Nica Boxing y está firmado con Don William Ramírez, que es de W Ram Boxing. Esperamos que sea un buen espectáculo. Considero que podría darnos un susto y llevarse y ir una pelea por la vía del nocaut. Pablo, me comentaba Félix Alvarado que esta es la última pelea en Nicaragua. ¿Cómo está eso de los planes para que Félix vaya afuera nuevamente? Claro que sí, ya me adelanto para decirte, Iván, pues de que ya la empresa Nica Boxing con Don William Ramírez de W Ram Boxing hemos tenido una plática, una reunión en donde ya él va a una pelea de eliminatoria, pero no descartamos todavía una pelea directa a un título del mundo. Claro, Melvin López, acordémonos que es un prospecto. Melvin López ha estado inactivo porque se le vinieron complicaciones familiares, que no podría decirte cuáles fueran, porque son cosas, como te lo dije, son instantes familiares, pero ya en este próximo mes él va a defender su título latino, esperando que sea con un extranjero, y todavía estamos todavía en planes con W Ram Boxing. ¿Cómo sale este viernes en Gales, a propósito de la promoción de Nica Boxing? Claro que sí, este próximo viernes 26 va a estar en Gales, en el Reino Unido, esperando que para una pelea eliminatoria, esperando que salga con las manos en alto. Bueno, Pablo, la invitación nada más para los aficionados que lleguen a la velada en el gimnasio Rosendo Álvarez de Fercón. Todos los amantes del boxeo nacional, así como los internacionales, la empresa Nica Boxing ha traído un espectáculo muy bueno este viernes 26 de mayo en el gimnasio Rosendo Álvarez. Espero que no se lo pierdan, ven y apoya a tu país, que va a estar un espectáculo muy bueno. Internacional. Una velada muy buena e internacional. Muchas gracias. Pablo Zuna, promotor de Nica Boxing Promotions.